¿Tú qué haces despierta esta hora, ¿no? Me desvelé, tenía sed. ¿Y a ti cómo te fue, mi amor? Increíble, fue una noche muy especial, la verdad. Aunque me hubiera gustado tenerte cerca. A mí también me hubiera gustado ir. ¿Y Gaby? A Gaby la había ya loqueando con los amigos. ¿Cómo? ¿No ha llegado? No. Todo un éxito, la gran inauguración del bar Alcalá. ¡Qué desastre! A todo el mundo le pareció espectacular. Y mientras tanto, la familia echamos a un lado. ¿Y todo para qué? Para transigir y permitir que el señorito Andrés haga lo que quiera. ¿Café? Creo que es mejor dejar el tema así, mamá. No revolver el avispero. No nos conviene, no. Ya pasó. ¿Sara? Te quiero decir que me produces una tristeza profunda. No sé qué pasó contigo. Mis hijos son perfectos, mamá. Son los mejores. Salieron peores que los mellizos. Mamá, por favor. Pero si es cierto. Mira, Gaby. Mira cómo se viste Gaby. Mira las opiniones. Mira la rebeldía de esa niña. ¿Y Andrés? Andrés, que era el nieto más tranquilo y más bonito, ahora esa rebeldía tan fría. Y prefiere defender a Rosario Montes que cumplir.